freaks, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy. Bueno, como siempre, van a ser las 9 de la noche y María José dice, es hora de grabar. Es como si tuviera como un despertador en mi mente que dice, ya es de noche, súper noche, en vez de que te prepares para dormir, prepárate para grabar. Y efectivamente eso fue lo que hice y aquí estamos, ¿ok? Bueno, el día de hoy me llegan mensajes de estos diario y yo creo que a todas mis redes sociales, porque muchos de ustedes, al igual que yo, nos llama la atención ciertos lives en TikTok, ciertos en vivos, transmisiones en vivos que se están haciendo diario en TikTok. Lo chistoso es por qué te salen y te salen y te salen. Algunos de ellos son bastante creepy, entonces me han pedido muchísimo que hable sobre esto, por qué te salen, por qué es que aparecen, quién los hace, por qué los hacen y demás, ¿ok? Y bueno, también qué cuentas, por si ustedes quieren ir como que a rascarle ahí de repente, pues pueden ir a checarlos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que si tú eres una de estas personas que no importa a qué hora te metas a TikTok, pero sobre todo en la noche, en la madrugada, empiezan a salirte estos lives, aunque tú no interactúes con contenido de terror, con contenido paranormal, así como yo. Porque a mí la verdad es que sí es muy común que me salgan este tipo de cuentas porque yo interactúo con este tipo de cuentas siempre. Entonces pues el algoritmo así es, te mueves en cierto contenido y te va apareciendo más. Igual, si te mueves con puro contenido como de cosplay o cosas así, obviamente te va apareciendo ese contenido, que de cocina, que esto, que el otro. Bueno, entonces no importa que tú no interactúes con este tipo de contenido, te van a aparecer y aquí te voy a decir el por qué. Y bueno, ok, entonces antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan por allá. Tengo TikTok, esta semana, bueno, tengo más bien como un autorreto que me puse, que por un mes, bueno, por lo menos todo lo que queda de enero, voy a subir contenido súper más seguido de lo que sea normal en todas mis redes para descubrir qué tanto les gusta. Y pues bueno, entonces el sospechoso y yo les dejamos aquí mis redes sociales para que me sigan. Tengo Instagram, tengo allá, justo hice una dinámica para que se ganen tarjetitas de Netflix, de Play Store, de Spotify, de lo que ustedes me vayan diciendo. Entonces síganme por allá. También tengo Facebook, TikTok y bla bla bla. Bueno, ya me explayé bastante en la introducción, lo siento, ya saben que así soy, perdón, de verdad trato cada video, pero no puedo dejar de hablar, ¿ok? Los quiero mucho, ahora sí, vámonos adelante con este video. Se cayó. Ok, como les digo, casi siempre empieza la noche, ¿verdad? Empiezan a hacerse las 8, 9, 10 de la noche y empieza este contenido a emerger en nuestras páginas de For You Page. Y ustedes me preguntarán, María José, ¿de qué lives estás hablando? Bueno, hay muchísimos lives bastante raros. Vamos a empezar con el de los maniquíes, ¿no? ¿Se dice maniquíes o maniquíes? No entiendo, pero bueno. Los maniquíes. De hecho, siempre le ponen el mismo título a su live que dice La Noche Loca y siempre pone como 3 o 4 maniquíes a que estén ahí en el live. No, pequeño. Es la bebé. Ven, bebé. Ven, ven. Extrañamos a su hermanito. Hora de que te bajes, pequeñí. Ok, así que, como les digo, uno es el de los maniquíes. Hubo otro que alertó a muchos de ustedes porque era un live de una persona que, o sea, el título de su live era Estoy triste, amigos, o algo así. Y era como música de fondo así de esa triste, así como instrumental triste. Y una persona sentada en el fondo. Pero lo curioso aquí es que esos lives no duran de que como lo normal, ¿no? Generalmente yo cuando hago un live duro 40 minutos, una hora platicando con ustedes. Estos lives duran horas y horas y horas y horas y horas, casi toda la noche. Lo curioso es que en este live, esa persona que estaba de fondo, que solo se le veía la espalda, sí se movía leve. De hecho, sí hubo ahí varias personas que sí decían que como que se estaban moviendo así. Aquí lo chistoso es que, les digo, duran horas. Horas y horas y horas. De hecho, hay cuentas. No, ahorita no me acuerdo de una. Si la veo, es que esto, aquí en el otro celular no tengo una cuenta abierta de TikTok. O sea, entonces aquí no me sale, pero sí la veo. Tiene como desde el 25 de diciembre haciendo un live, o sea, no lo ha parado, no sé si esto se permita o qué. Muchas personas hacen esto. Una vez a mí me tocó ver uno de una persona que duró como 3 días haciendo un live donde se veía como que estaba en un bosque, pero lo chistoso es que en el bosque se hacía de día y se hacía de noche, o sea, tal cual como si sí lo hubiera ido a grabar y así lo estaba publicando, hasta que TikTok como que se lo baneó por creer como que estaba haciendo algo que dañara su integridad física, y por eso fue que se lo cortaron. También hay muchos donde ustedes también se alertaron un poco, donde había como un Woody así pintado todo de negro, o sea, era el Woody tal cual, pero se veía que toda la ropa, toda la cara estaba pintada de negro, y también se movía, o sea, los bracillos se hacían así todos raros. Otro donde tenía varios muñecos de Toy Story, tenía Buzz, tenía Woody, tenía un tiro al blanco creo, y decía, o sea, dejaba un papelito la persona y ponía así de que si se mueven avísenme porque no estoy, y también horas, toda la noche. Otro también de unos duendes que sí se movían, y ahí sí se movía una elfa o un duende o algo así era el que se movía. Y no olvidemos esos lives de las personas durmiendo, que esos no están creepy, es así como, ¿qué finalidad tiene? Ni siquiera como, o sea, eso no es crear contenido según yo, pero bueno, ¿qué finalidad tiene ver a alguien dormir por horas y horas? Pero bueno, muchas personas decían, ¿y estos lives qué? Ahora, yo les voy a decir, ¿por qué les aparecen estos lives aunque ustedes no interactúen con este tipo de videos? Porque creo que la mayoría de Latinoamérica, por lo menos aquí en México, esa opción no está habilitada de TikTok. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos sí te pagan conforme las personas interactúen con tus videos que subas a TikTok. Pero aquí todavía en Latinoamérica creo que todavía no está habilitada esa opción. En México pues no la tenemos. Y la única manera de hacer como dinero de TikTok es con lives. Porque la gente compra, o si ustedes no saben esto, tú puedes irte a tu perfil y ahí pones así de que comprar 5 monedas o 5 no sé qué. Y tú... o sea, es dinero real. Entonces cuando tú ves un live de algún creador que pues te guste y que le quieras donar dinero, le donas de esas monedas que tú ya compraste con dinero real. Entonces es como una manera de mover dinero, y es por eso que TikTok siempre te está recomendando lives, aunque no sean cuentas que tú sigas, aunque no sean cuentas como que tú interactúes, porque pues está como moviendo dinero. Es por eso que te aparecen y te aparecen y te aparecen. A mí me aparecen, y de hecho he bloqueado algunos porque pues literal es gente como... expresando sí sus opiniones, pero pues no es un contenido que yo quisiera ver. Entonces como que le digo así como que ay, TikTok, eso no me interesa. Y cada que me salen este tipo de lives raros, eso sí me interesa. Y muchas de estas cuentas ya se dieron cuenta, perdón por decir cuenta tantas veces, que si hacen esto la gente se... sigue, o sea, lo siguen en su cuenta para saber qué es lo que pasa, aunque en realidad no esté pasando nada. Por ejemplo, digo, y no por echar males, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo me fijé porque es la que más me sale de los maniquíes. Esta persona, dueña de esta cuenta, tiene una tienda de vestidos, así como que de ropa de fiesta, y literal ella sube todos los días contenido a su cuenta de TikTok, normal, sus TikToks así de que pues ya saben, los virales, de que los retos, que esto, que el otro. No tiene nada que ver con los lives que hace, nunca. Y de hecho me metí a varios y en los comentarios le preguntan, oye, ¿qué onda con tus maniquíes si se mueven? Ella no contesta absolutamente nada porque sabe que es como una manera como de jalar seguidores, y por eso lo sigue haciendo, y por eso no contesta absolutamente nada de lo que le pregunten sobre lo creepy o lo curioso o lo que te puede causar un poco de morbo de su cuenta, que es pues estar viendo si pues se mueven sus maniquíes, porque de repente... hagan de cuenta, sale la imagen, tú te puedes ir horas, regresas y los maniquíes están diferentes, algunos estaban tirados, otros estaban como que rotos, y tú te quedas, ok, entonces realmente sí está pasando algo paranormal aquí, porque la tienda se ve que está cerrada y pues que simplemente se quedaron ahí grabando. Aquí no se dejen engañar, porque en TikTok hay una modalidad donde tú puedes poner una imagen fija, o sea, puedo poner una foto de ellos así como durmiendo, y ustedes creen así de que, ay, esta se quedó dormida sentada, a ver cuántas horas aguanta sentada y aquí durmiendo, y pues ni al caso, o sea, es una foto, yo estoy acostada en mi cama. Entonces eso era lo chistoso, y una persona, una fantasmita de TikTok, me dijo que por ejemplo esta cuenta de los maniquíes se dio cuenta que es la imagen fija y que de repente ellos la mueven, que ella se dio cuenta porque se quedó un buen rato viéndola, y que cuando les comentó eso, que la bloquearon. Entonces les digo, es una forma como sencilla de obtener seguidores porque ya se dieron cuenta muchas personas que estos lives los están recomendando, que TikTok, el algoritmo de TikTok los está recomendando, les digo, por esta situación. Y pues entonces, y ganas dinero y ganas seguidores, porque yo me he quedado en varios y sí veo que de repente ahí va la donación y que esto que el otro, aunque sea de $1 o lo que sea, pero les están donando y pues imagínense que 30 personas ya les donen $1 y pues ya tienen $30 en algo que ni siquiera están haciendo nada. Entonces pues básicamente por eso les salen estos lives. Algunos sí están muy perturbadores, pero créanme, he checado cada uno de ellos de los que me han dicho y no pasa absolutamente nada. Entonces no hay mucho que rascarle, y que realmente el único que sí he visto que sí pasa algo fue este de los elfos, de que sí se movía una y ya tenían bien identificada cuál elfa era la que se movía. Casi todas las cuentas que hacen lives así de horas y horas y horas no suben contenido de sus TikToks referente a sus lives. Entonces les digo, no se preocupen, este es el misterio resuelto de estos lives raros que hay, así que ustedes no se preocupen, que pues aunque ustedes no hagan nada, les van a seguir apareciendo por esta situación. Ya si ven alguno rarito, que de verdad la cuenta esté muy rara, que quieran que yo investigue, porque sí hay varias cuentas que me han dicho, oye, este sí está haciendo cosas raras, pásenmela o etiquétenme en TikTok o mándenme DM por Instagram y ahí lo checo y pues ya me pongo a investigar lo que es una cuenta en sí. Pero estos lives pues así es, ¿ok? Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo. Misterio resuelto paranormal de estos lives de TikTok. Ay, disculpen mi super sudadera, pero es que hace frío, ya es de noche y pues ya estoy como a gustito grabando. Bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando muchos besos y pues gracias por sus mensajes, los quiero muchísimo. Y pues ya, recuerden checar videos anteriores porque este es el celular maldito, ¿ok? El de Sara, el que cada que le picamos cosas aparecen cosas raras. Entonces chequen esos videos. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Y ya, recuerden suscribirse antes de que se vayan, los quiero mucho, bye.